Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta transmisión. Mi nombre es Rodrigo Simancas, colaborador de Casa Gallina. Y bueno, nosotros somos un proyecto establecido en la colonia Santa María la Ribera, en la Ciudad de México, enfocado en realizar dinámicas de aprendizaje, acción y reflexión en torno a la comunidad y al medio ambiente. Bueno, ahora mismo, ante las medidas de distanciamiento social, pues estamos expandiendo nuestra programación a más formatos. Es por eso que hoy me toca presentar la primera de una serie de pláticas en línea con especialistas que desde distintos ámbitos y contextos dedican sus esfuerzos a la regeneración ambiental y a repensar nuestra relación con la naturaleza. Nos acompañan a la distancia la doctora María del Coro Arismendi y la maestra en ciencias Claudia Rodríguez Flores, quienes estuvieron a cargo de la investigación de la exposición Colibrís Huitziltin Tzu'unu Uno Ob, que Casa Gallina realizó en el Museo de Geología de diciembre del 2019 a marzo del 2020. Y de la cual quedó como registro un video que después de la charla, si quieren, pueden ver en nuestra página. También les invito a enriquecer la conversación con sus preguntas y comentarios para que al final de la presentación se las formule a las especialistas en la medida que el tiempo que tenemos nos lo permita. Por ahora les presento a la maestra Claudia, quien dará la plática, y a la doctora María, quien se sumará también a la parte de preguntas y respuestas. Y en un momento comenzamos. Bueno, hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí conectados. Bueno, yo antes de la presentación vamos a hacer como una pequeña introducción de quiénes somos. Yo soy Claudia Rodríguez, yo soy bióloga de la Universidad Nacional de Colombia. Yo desde que estaba en la universidad me enamoré del tema de la interacción entre las aves y las plantas. Y ya cuando empecé con mi tesis de licenciatura encontré a los colibríes, o más bien ellos me encontraron, y eso ya hace más de 15 años. Y empecé con esta investigación, hice mi tesis en el Amazonas, en Colombia, y después los caminos nos cruzaron con Coro y ella me invitó a ser parte de su grupo de trabajo aquí en México. Entonces ya hace ya varios años me vine a hacer mis estudios de posgrado aquí en la UNAM. Durante todo este tiempo hemos participado con Coro en proyectos bastante interesantes de ecología de aves. Pero más recientemente he estado trabajando principalmente en el proyecto de monitoreo de colibríes en la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, aquí en la Ciudad de México, y en el proyecto de jardines para colibríes en el área metropolitana. Entonces, bueno, esa es mi pequeña presentación, Coro, para que te presentes. Bueno, yo soy María del Coro Arismendi. Buenas tardes. Yo trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México, soy profesor de tiempo completo en la UNAM y pues ya desde hace un poco más años que Claudia he estado estudiando a los colibríes y su relación con las plantas, su relación con el proceso de la polinización y recientemente metiéndonos en el campo de la conservación de los colibríes empezamos a estudiar qué es lo que pasa con los colibríes en las ciudades, cómo podemos ayudar a conservarlos en las ciudades y en colaboración con muchas otras personas, cómo poder hacer jardines para que estos jardines ayuden a los colibríes a permanecer en un ambiente muy, muy adverso para ellos, que son las ciudades, donde hemos acabado con prácticamente la vegetación. Y pues aquí ya me callo para que Claudia empiece a dar su presentación. Bueno, pues por mi parte es todo. Antes de que Claudia comience, les reitero la invitación para que envíen sus preguntas y sus comentarios para que al finalizar
la plática que dará Claudia, la maestra Claudia. La doctora María responda pues, las preguntas en el tiempo que tenemos, que son más o menos 20 minutos para las preguntas y respuestas. Pues gracias. Bueno, pues, bueno, ¿sí se ve la pantalla? ¿Me avisan? ¿Sí se ve bien? A ver, dame un segundo. Ya vi. Aquí está. A ver. ¿Listo? Creo que ahora sí ya se ve. A ver, ¿me avisan, porfa, si se ve ya la presentación? Creo que sí. Bueno, vamos a empezar. Entonces, como bien estamos hablando y como estaba en la imagen de mi invitación a esta charla, vamos a hablar sobre nuestro ecosistema, que es la ciudad. Entonces, vamos a repensar un poco la naturaleza en este tiempo de pandemia. Para empezar, ¿qué es un ecosistema? ¿No? Cuando pensamos en la palabra ecosistema, nos remontamos con nuestras clases del colegio, de la escuela, y pensamos normalmente en esto, ¿no? En un sitio muy verde, muchos animales, muchas plantas, que se vea como pristino, como que no se toca, ¿no? Como que está muy bien conservado. Entonces, uno piensa, bueno, entonces, ¿qué es un ecosistema? En términos científicos, un ecosistema se define como un conjunto de especies que están viviendo en un área determinada, donde estas especies, que incluyen animales, plantas, bacterias, hongos, están interactuando con el ambiente, interactúan con el clima, con el sol, con el agua, con el suelo, y esto mismo hace que siempre haya un flujo de energía, es decir, el sol, por ejemplo, alimenta a las plantas a través de energía alimenta a los animales, y este flujo también caracteriza un ecosistema. Entonces, cuando pensamos en una foto como esta, pues uno diría, bueno, ¿son las ciudades un ecosistema? Pues resulta que sí, porque reúne varias de las características que les mencioné anteriormente. En una ciudad coexisten varias especies diferentes, o sea, estamos los humanos, obviamente, pero también están otros animales y otras plantas coexistiendo con nosotros. Hay un flujo de energía porque nosotros todo el tiempo estamos consumiendo oxígeno, tomamos luz solar, y al mismo tiempo estamos eliminando otros compuestos, las plantas respiran, entonces se da este flujo de energía. Y las ciudades son un tipo de ecosistema interesante para muchos investigadores porque es un ecosistema que consume mucho más de lo que produce. Y eso lo vemos claramente porque siempre estamos trayendo mucho material y mucha materia prima a nuestra ciudad. Traemos madera para nuestras casas, siempre estamos trayendo alimento que se siembra en otras partes para que nos alimentemos. Pero entonces lo que ha pasado es que generalmente y hasta ahora las ciudades han sido pensadas más para nuestro beneficio que para el beneficio de las especies no humanas y para el ambiente. Entonces aquí como ven en esta imagen, pues se ve la Ciudad de México y vemos que pues las partes verdes son muy reducidas, tenemos la mayor parte, es una mancha de edificios, de construcciones. Además, existen fábricas, empresas dentro de la ciudad que contaminan el aire. Nosotros con nuestros desechos estamos contaminando el suelo y el agua. Y también aquí, como está la foto de arriba a la derecha, pues nuestras ciudades no están diseñadas para que muchas especies convivan y se dan atropellamientos o choques de aves contra automóviles o, como veremos más adelante, contra edificios. Entonces, ¿cuál es el problema? En realidad es que nuestras ciudades son cada vez más y más grandes y habitamos más y más personas. Yo me voy a concentrar un poco en la Ciudad de México porque pues es como donde está Casa Gallina y es el área donde vivimos, pero esto se aplica para muchas ciudades en Latinoamérica, por ejemplo, en el mundo. Aquí tenemos una imagen a la izquierda, es un mapa de la Ciudad de México en 1902, y en azul está resaltado donde se concentraba la mayor parte de la población. En ese tiempo el INEGI calcula que eran 540 mil habitantes, y la imagen que tenemos a la derecha es una imagen mucho más reciente donde toda esa zona gris que se ve es principalmente donde están habitando las personas. Y además de que es una mancha mucho más grande, son más o menos 9 millones de personas las que están viviendo en la Ciudad de México.
Y si pensamos que no, que alrededor están todos los municipios, incluso yo vivo en el Estado de México, somos una gran mancha, llegamos a ser más de 20 millones de personas. Entonces, en realidad, sí es un crecimiento muy, muy grande. Entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría de las especies que antes estaban en esta zona no se han adaptado a vivir en estas ciudades, como las hemos diseñado hasta ahora. Entonces, es normal que muchas especies vayan, pero hay otras que resulta que les encantan nuestro ecosistema, o se han adaptado a lo que hemos creado. Aquí tengo algunas fotos de algunos animalitos que es normal que veamos en nuestra ciudad, que se han adaptado. Digamos, está el zanate, que es esta ave azul que tenemos arriba a la izquierda, que ese es un macho, es así azul lustroso, muy lindo, con un ojo blanco. Las hembras son cafecitas, ellos son súper dominantes en la ciudad, se acomodan muy bien a nuestro ecosistema. Arriba en el medio tenemos al gorrión inglés, es una especie introducida, es originaria de Europa, la trajeron aquí a América y le gustó nuestras ciudades y se ha adaptado a vivir aquí con nosotros. Este es un macho. Arriba a la derecha pues tenemos una ardilla, y los que han ido a Chapultepec saben que están súper adaptadas a nosotros, hasta nos roban las papas o lo que tengamos a la mano si nos descuidamos. Abajo a la izquierda tenemos una imagen donde está la paloma doméstica, que también es introducida, no es nativa de aquí de América. Tenemos al cotorro argentino, que es otro problema muy reciente en varias ciudades. En la Ciudad de México es impresionante este cotorro, pues como su nombre lo indica, es de Sudamérica. Y ha sido súper exitoso en las ciudades porque este cotorrito, a diferencia de la mayoría de pericos y loros que conocemos, ellos son capaces de hacer su nido. Los otros loros y pericos normalmente lo que hacen es que aprovechan huecos de árboles o de paredes o huecos que han hecho los carpinteros, por ejemplo, termiteros, y ahí hacen sus nidos. Pero estas aves, ellas solitas construyen su nido y crean unas construcciones impresionantes en las copas de los árboles, hasta guarderías. Son muchas, muchas aves viviendo ahí, se protegen entre ellos, ayudan entre ellos a criar a sus pichones. Entonces se han vuelto muy exitosas. Pero como no hay ninguna especie de depredadora que controle la población o que controle el número, pues está empezando a ser un problema muy grave. Abajo en medio tenemos al tordo. El tordo también vive en unos grupos gigantes, a veces entre los zanates y los tordos en la tarde hemos visto árboles que se llenan de ruido, y son estas aves que las usan de dormideros dentro de la ciudad. Y un caso interesante es el que tenemos aquí de los monos, es en una ciudad en Tailandia. Como para la religión hindú, los monos son sagrados, ellos no los cuidan y los alimentan, y es un problema grandísimo. O sea, obviamente es rarísimo, es una ciudad turística muy importante, porque mucha gente va ya justo a ver esos monos que viven en la ciudad. Bueno, entonces podemos decir que para estas especies, la ciudad se ha convertido en un ecosistema. Es como su hábitat al que ya se han acostumbrado. Pero la pandemia ha cambiado nuestro modo de vivir radicalmente. Lo que ha pasado es que nos hemos visto obligados a quedarnos en casa, ¿no? Entonces vemos imágenes como estas muy frecuentemente, de ciudades vacías, de ya no, casi la gente no sale. Digamos, es una foto de Nueva York, sitios donde íbamos a pasear, sitios turísticos muy famosos como París, por ejemplo, vacíos de turistas. Entonces, claro, este efecto de que nosotros no estemos en la calle ha hecho que, por ejemplo, empiecen a circular un montón de imágenes en internet, ¿no? Entonces aquí les pongo algunas que alcancé a encontrar. Entonces hemos visto fotos de los peces en los canales de Venecia, igual los delfines, cabras en Gales, igual estos ciervos en Japón, el coyote en San Francisco, este puma es de Santiago de Chile, los pecarís son en Italia, los jabalíes, y estos elefantes son en China. Entonces, algunas de estas imágenes sí son relacionadas con la falta de personas en la pandemia, pero otras no. Por ejemplo, digamos, estos elefantes parece que son visitantes comunes de los sembradíos en China. Y en el caso de los ciervos en Japón, resulta que ellos vivían en parques afuera de la ciudad, pero pues como los turistas ya no están para alimentarlos, entonces empiezan a entrar a la ciudad ellos a buscar alimento. Pero independientemente de que sea falsa o sean ciertas estas fotos, hay algo que es muy importante. Y es que los humanos, por estar encerrados, hemos empezado a observar la naturaleza y a valorarla de una manera diferente. El encierro nos está reconectando con la naturaleza. Y esto es algo muy importante y muy valioso. Y es en lo que me quiero centrar de ahora en adelante.
Voy a empezar a dar un poco de datos respecto a la diversidad que tenemos en la Ciudad de México y ya después vamos a entrar a la parte de qué podemos hacer ahora que ya aprendimos esta lección en la pandemia. Entonces, en la Ciudad de México se han registrado más o menos 2.254 especies de animales. En el área de la Ciudad de México, sus alrededores, viven incluso especies endémicas, es decir, especies que solamente viven en México. Son exclusivas de México, ninguna otra parte del planeta las tienen. Y aquí tenemos un ejemplo, tenemos el gorrión serrano, que es muy común, bueno, no tan común, incluso están en peligro de extinción. O sea, si la quiere uno ver, tiene que ir a los pastizales de Milpa Alta, que prácticamente es parte de la ciudad. Tenemos el ajolote, que está fuertemente amenazado por la contaminación de los canales en Xochimilco. Tenemos el conejo teporingo, que es común en las faldas de los volcanes y que también está supremamente amenazado en un alto peligro de extinción. Pero además, entonces, de esos animales endémicos, para la ciudad se han registrado 83 especies de mamíferos. Aquí estas son especies que en realidad se puede decir de alguna manera comunes en la Ciudad de México, pero que no los vemos tan fácil. Uno son los cacomixles, los tlacuaches e incluso los ardillones de roca. También tenemos viviendo en nuestra ciudad, se han registrado 316 especies de aves. Aquí les muestro algunas fotos de las aves que son comunes en la Ciudad de México. Tenemos aquí al colibrí berilo, que es el colibrí más abundante de la Ciudad de México. Tenemos el pinzón mexicano, ese es el macho, que es el que tiene rojito en la cabeza y en la garganta, y la hembra es igualita, pero sin rojo. Normalmente andan en parejitas o en grupos. Tenemos el carpintero mexicano y tenemos al cuitlacoche pico curvo. Estas son especies que nos acompañan en la ciudad todo el año. Pero también la Ciudad de México es muy importante porque recibe especies que llamamos migratorias. Es decir, son especies que se reproducen en un sitio y pasan el resto del año en otro lado. Estas especies, en México, por ejemplo, la mayoría que vemos son especies que se reproducen en Estados Unidos y Canadá en el verano, y cuando allá empieza a hacer mucho frío, hacen un viaje largo hasta México, algunos bajan hasta Sudamérica, pero muchas cruzan por esta parte central de México y cruzan por nuestra ciudad. Algunas siguen de largo hacia el sur y otras se quedan. Aquí les tengo algunos ejemplos de estas especies que nos visitan en algún momento en el año, que es el colibrí cola ancha, este es un macho divino con su garganta rosada. Tenemos el mirlo primavera, que si ustedes buscan en Google el canto y lo ponen, estoy seguro que más de uno lo ha escuchado, pero no ha visto quién es él, el mirlo primavera, canta hermoso. El chipre trepador, son un grupo de aves que son principalmente insectívoras, comen insectos, viajan en grupos grandes, les gusta estar en los árboles así, entremezclados entre varias especies, y están saltando entre los árboles, entre las hojas, buscando entre las ramas y entre las cortezas. También tenemos el gavilán de Cooper, que pasa por la Ciudad de México en algún momento durante el año. Entonces, en este momento, yo espero que sean conscientes de que nuestra ciudad es un ecosistema y que además alberga a muchas especies. Ahora viene lo importante, o sea, ¿qué acciones podemos tomar como ciudadanos para ayudar a que nuestras ciudades sean más incluyentes y amigables con las otras especies que no son los humanos? Entonces, voy a hablar primero de acciones que yo llamé indirectas. El gobierno tiene su parte, ¿no?, hacer sus acciones, pero nosotros como ciudadanos es importantísimo que tomemos también acción, nos pongamos manos a la obra. Entonces, lo que llamo yo acciones indirectas, digamos, son acciones que yo no voy a hacer para proteger directamente a los animales, pero que si las aplico en mi vida diaria, a largo plazo va a hacer que este ecosistema sea más amigable y que las especies se vean beneficiadas. Entonces, están las tres R's: reduce, reutiliza y recicla. Es importantísimo hacerlo parte de nuestra vida. Ahorrar el consumo de agua, el consumo de luz, cambiar los focos por unos LED más ahorradores, tratar de dejar los plásticos de un solo uso, acostumbrarnos a cargar nuestro termito para el café o la botella para el agua, para no estar comprando siempre botellitas de agua. En la medida de lo posible, usar, digamos, la bicicleta. Yo entiendo que en la Ciudad de México y en este valle es como que no es muy apta para que vivamos moviéndonos tan fácilmente en bicicleta, pero en la medida de lo posible usarlo, o tomar alternativas para evitar el consumo de gasolina, ¿no? Es muy importante. También otra iniciativa muy bonita que incluso también lo hace Casa Gallina es tener tu propio huerto. Si tú puedes poner tu calentador solar o empezar a volver más
autosostenible, el uso de recursos de tu casa, perfecto. Y esto es algo que yo no les estoy diciendo que se vuelvan veganos, pero lo pongo a consideración. Muchos estudios han mostrado que la producción de carnes rojas, de res, de cabras, cerdos, gasta muchos recursos de la naturaleza y trae problemas de contaminación. Entonces, una opción es empezar a volvernos más vegetarianos, empezar a incluir, ¿no?, más vegetales y más verduras en nuestra dieta, y si las construimos, pues las cosechamos de nuestro huerto, pues mejor aún. Entonces, digamos que estas son acciones que a largo plazo van a hacer repercutir en los beneficios de nuestro ecosistema y en nuestra propia salud. Entonces, ahora vamos a ir con lo que son las acciones directas. Una acción directa que podemos hacer es evitar el choque con ventanas, sobre todo de aves. A veces, yo sé que quizás de pronto alguien que me está escuchando, a veces de vez en cuando está en algún lugar y escucha algún golpeteo seco contra la ventana, y uno que es, muchas veces son aves. ¿Qué pasa? Resulta que muchas ventanales, como la foto que está arriba a la izquierda, reflejan el cielo. Entonces las aves van volando y ellas no ven la barrera porque ellos lo que están viendo es el cielo continuo. Entonces piensan que no hay nada en medio y van volando como si nada y ¡pam! Se chocan contra la ventana. ¿Qué pasa? Muchas aves mueren, que es como la foto que les tengo abajo, que es una avecita que muere. Otras quedan gravemente heridas. Otras son más afortunadas y alcanzan a recuperarse y sobreviven al choque. Algunas aves, como la fotico del chipe rayadito que tengo abajo, lo que hacen es que son muy territoriales y se pelean entre ellas, muy agresivas. Entonces, cuando ven el reflejo en la ventana, piensan que es otro macho u otra ave igual, y se van contra la ventana. Incluso a veces hay hasta videos, no sé si los han visto por internet, se pelean en el reflejo de los espejos de los carros o de los coches, porque son muy, muy territoriales. Entonces, datos, aquí les voy a dar unos datos que son impresionantes. Para Estados Unidos, se ha estimado que al año mueren 988 millones de aves por choques. Hay datos de 42 millones en Canadá. Hasta ahora no hay una estimación para México, pero la CONABIO, que es la Comisión Nacional para el Uso y Manejo de la Biodiversidad, que es una entidad del gobierno que se encarga de la investigación biológica y de la divulgación, están empezando a hacer un proyecto muy bonito encaminado justamente a encontrar soluciones para este problema. ¿Nosotros qué podemos hacer? Es muy fácil, es tratar de que estas ventanas ya no reflejen el cielo o que no parezca que no hay nada ahí. Entonces puede haber desde alternativas más elegantes como la que tengo a mano derecha, que es como son láminas plásticas con diseños hasta muy bonitos que puede uno pegar en la ventana. Puede colocar uno así como mandar a hacer como imágenes así como la de abajo de colibríes, igual pegarlas, o poner puntos, rayas, incluso hasta con cinta flagging puede uno hacer diseños en la ventana. O con que tú pegues, hay gente que pega siluetas de aves, o dibujos, cualquier cosa que le indique al ave que ahí hay algo y haga que se detenga. Entonces, esta es una de las acciones que es importantísimo que empecemos a tomar en nuestras casas o en nuestro sitio de trabajo. La otra es ser responsable de nuestros compañeros peludos. Y aquí voy a empezar primero con los datos que son realmente abrumadores. En el caso, principalmente voy a hablar de perros y gatos. Y aquí los datos que se tienen son para gatos. En gatos se tiene estimado que para Estados Unidos los gatos matan 2.4 billones. Y por eso lo puse en mayúscula, no son millones, son billones de aves al año. Son 12.3 billones de mamíferos. Y no hay una estimación real para México. El problema es muy, muy grave. Incluso esta causa de muerte es la número uno en Estados Unidos de muerte de aves. Es la causa número uno. Y a veces uno piensa, bueno, pues no, son los gatos los ferales, es decir, los que no tienen dueños, los que están en la calle. No, pasa tanto para los que tienen casa como para los que no tienen casa. Lo hacen muy a menudo, el instinto les gana. En el caso de los gatitos, por ejemplo, ellos pueden comer sus croquetas en la casa, pero el instinto les gana y cazan, así no se coman lo que hayan cazado. Y conste que aquí voy a ser muy clara, no estoy diciendo que hay que matar gatos y perros para nada. Yo los adoro, incluso yo tengo gatos y tengo perros. Lo que tenemos que hacer es responsables, ser muy responsables de tenerlos, de ellos y del efecto que puedan tener. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues sobre todo con los gatos, tenerlos dentro de casa, no solo por el hecho de que no mates, hagan a comerse lagartijas o ratoncitos o otras aves,
sino porque es saludable para ellos. Un gato que está en casa siempre tiene una mayor calidad de vida. Evita accidentes, enfermedades, envenenamientos que los atropellen. Igual salir con nuestros perros con correa o estar muy pendientes de sus actividades. Y en el caso de los gatos y los perros que no tienen dueño, tenemos que tratar de sumarnos a las campañas de esterilización y adopción. Tenemos que tratar de disminuir los números. En el caso de los perros, el año pasado estaban estimando que tan solo en la Ciudad de México hay 1.200.000 perros callejeros. Gatos no se sabe, porque pues tienen hábitos diferentes, son más escurridizos, son más nocturnos, pero podemos decir que yo también creo que son millones. Entonces, pues mejor no compremos, adoptemos. Si podemos esterilizar mejor, si podemos ayudar a sacar un animalito de la calle y darle en adopción a un lugar responsable, excelente. Crearle a nuestros gatos espacios en la casa donde puedan divertirse. Aquí les pongo algunas alternativas que me parecieron súper bonitas. Y él puede poner en YouTube escalera para gato y salen millones de alternativas y cosas que podemos hacer para que ellos estén más contentos en nuestras casas. Otra alternativa que ha aparecido más recientemente es el uso de comederos y bebederos para aves. Hay de todo tipo de colores, precios, alternativas. Aquí, por ejemplo, puse una de un comedero que se hace con una botella de PET y con cucharas de palo. Me pareció súper bonita la idea. Están los bebederos para colibríes. Entonces, vamos a ir hablando de estas alternativas poco a poco. En cuanto a los comederos y bebederos para los comederos específicamente, hay que tener ciertas recomendaciones pendientes cuando decidimos poner uno. La principal es que los pongamos en un sitio donde no los volvamos presa fáciles, ni de perros ni de gatos. También donde las aves, por intentar llegar al comedero, no se van a chocar con un cristal o con una ventana. Cuando nos vayamos de viaje, quitarlos. Porque a veces la gente se va y queda ahí fermentándose y hasta germinan. Entonces hay que ser responsables con eso y limpiarlos muy, muy bien. Uno puede poner un comedero que ofrezca semillas, así como el que tengo a la izquierda, y también las aves les gusta bañarse, entonces puede poner una superficie con agüita para que se bañen, o tomar, hay bebederos especiales para que tomen agua. Entonces, ya dependiendo de que tú observes qué aves hay en tu vecindario, ya puedes decidir qué tipo de alimento poner, si son más de los que comen semillas o son más de los que comen insectos. Ya en las tiendas de mascotas se pueden conseguir mezclas específicas para las aves, dependiendo de lo que quieras alimentar. Eso en cuanto a los comederos. Para los bebederos, y aquí sí, bueno, me voy a extender un poquito más y seguramente Coro también, hemos hablado mucho de esto, es más como más afín a nosotros porque trabajamos con colibríes. Bebederos hay de todos los tamaños, precios, todos, es una gran variedad en el mercado. Nosotros en el grupo de trabajo recomendamos los bebederos de vidrio porque para su limpieza, y ahorita les voy a explicar por qué. También las mismas recomendaciones que para los comederos, y las voy a repetir para que quede así súper claro, en un sitio donde no sean fácil para que los perros y los gatos atrapen a los colibríes, donde un colibrí queriendo llegar al bebedero se choque contra una ventana. Por favor, aquí sí es súper importante quitarlo si nos vamos de viaje o si vamos a estar lejos unos días, y la limpieza. A veces también nos preguntan mucho, ¿cuál es el mejor néctar para los colibríes? Definitivamente el que no es bueno es el néctar rojo. Ese néctar rojo, el rojo lo ponen porque la gente sabe o ha aprendido que el color rojo le encanta a los colibríes, y ahorita más adelante vamos a ver por qué. Por eso lo ponen rojo, pero la mayoría de bebederos que ustedes van a encontrar en el mercado ya traen rojo. Entonces, esa señal de atracción ya la cumple el bebedero. O incluso si ustedes le cuelgan unos listones de colores rojos o amarillos, como que promueven más la señal para los colibríes. Pero es que además trae muchos conservadores y químicos que a ellos no les sirve. Coro, ya voy a robarme sus palabras porque a veces le preguntan que por qué no el néctar rojo, y ella dice que es como darle frutsí a sus hijos todos los días. Claro, como darle refresco todos los días. Le estás dando un montón de químicos pues, que ellos no necesitan. En realidad, ellos solamente en el néctar encuentran el azúcar. Entonces nosotros les podemos dar azúcar, agua con azúcar. ¿Cuál es la mejor azúcar? El azúcar estándar, el azúcar de mesa, la más económica. La preparas en una proporción de 4:1, es decir, una medida de azúcar por 4 de agua. Eso lo mezclas súper bien y tienes el néctar, que es lo más parecido a lo que ofrecen las plantas. Entonces, esa es la mejor opción. ¿Cómo lavarlo? Rápidamente les voy a decir, el que es de vidrio es buenísimo porque uno puede poner agua con jabón,
se puede poner un poco de OxiClean, por ejemplo, o Vanish, que deshacen la materia orgánica. Y ya después lo juegas muy bien, un último baño con vinagre blanco, otra vez con mucha agua y queda perfectamente limpio. A veces también nos preguntan, ¿cada cuánto se cambia el néctar? La pregunta es, si tú te lo tomas, te lo tomarías, está bien. Pero si tú ya lo ves como tú dices, uy, no, yo no me lo tomaría, cámbialo. Ese es el filtro más fácil. Si tú no eres capaz de tomártelo, no está bien. Si no está bien para ti, no está bien para los colibríes. Entonces, hay otra alternativa que es la que, como dijo Core, estamos ahorita promoviendo mucho más en el laboratorio, que es la creación de jardines para polinizadores. ¿Y por qué? Porque vamos a ver que es una alternativa, si se dan cuenta, todo el proceso para tener un bebedero bien cuidado es importante, o sea, requiere tiempo y mucha responsabilidad. Las plantitas son más amigables, más fáciles de mantener y además tenemos una doble función de conservación. Pero primero vamos a ir, ¿qué es un polinizador? Aquí en la imagen tenemos una ilustración que muestra muchos animales polinizadores. Tenemos murciélagos, mariposas nocturnas, tenemos avispas, tenemos los colibríes, abejas, abejorros, escarabajos, ratones, mariposas. Entonces, ¿por qué hablamos de estos animales como polinizadores? Porque estos animales ayudan a la reproducción de las plantas. Las plantas no se pueden mover como los animales y a la hora de la reproducción ellos crearon una estrategia donde hacen que estos animales les ayuden a mover el polen, que es la semilla masculina de la planta, hacia el estigma, que es la parte femenina. Entonces, este movimiento de polen hace que la planta, la flor, se reproduzca. Es por eso que la polinización es uno de los procesos más importantes en el planeta. Porque gracias a esta polinización es que las plantas forman frutos y semillas, que a su vez forman nuevas plantitas y les permite sobrevivir año tras año. Si nosotros eliminamos a los polinizadores, nos quedaríamos sin muchas cosas que comer. La mayoría de los frutos y deliciosos que encontramos en el mercado son producto de polinización animal. Aquí solo les pongo un listado de esos alimentos. Entonces, no sé si ustedes han escuchado hablar de la crisis de los polinizadores. Y está afectando a todos, pero principalmente a las abejas, a los insectos. Y es porque los están desapareciendo. Y si ellos desaparecen, ya no hay quien haga esa función. O pueden hacerla a los humanos, pero es costosísimo y súper demorado y muchas veces no es eficiente. Entonces, por eso es que los polinizadores son tan importantes. ¿Y qué es maravilloso sería que nosotros protejamos en nuestra ciudad a estos polinizadores? ¿Y cómo lo hacemos con los jardines? Entonces, un jardín es un sitio que provee alimento a lo largo del año para los polinizadores, es un sitio que le da refugio, es un sitio que incluso a veces permite su reproducción y además, como lo dije anteriormente, son de fácil mantenimiento. Para aquí se cumple el mismo principio que para las otras alternativas que les mencioné, que no sean sitios donde no sea fácil presa de perros y gatos y donde no haya ventanas donde ellos se puedan chocar para lastimarse. ¿Qué dónde hacer un jardín? Cualquier lugar es bueno. Desde la foto del medio, que es un jardín grande, hasta unas macetas en el andén, en la acera, o colgar plantas en nuestros balcones, en nuestras ventanas, todo sirve. Todo sirve. ¿Y qué plantas pongo? Bueno, generalmente lo mejor es escoger plantas perennes, es decir, plantas que vivan a lo largo del año, o sea, que no sean anuales, que vivan permanentemente o muchos años, que sean plantas nativas, es decir, plantas que estaban antes ubicadas en esta zona y luego con la ciudad pues desaparecieron. Esas serían plantas nativas, plantas de la zona. Podemos darles perchas, sitios donde ellos se pueden parar, agua, que también les gusta obviamente tomar y bañarse. Y también podemos poner plantas que les pueda ofrecer materiales para construir sus nidos. A la hora de escoger las plantas, y aquí voy a irme un poco rápido, si tienen más o menos preguntas, pues aquí estamos atentas a esas preguntas. Por favor, si las tienen ahí en Facebook, escríbanlas y ahorita viene toda la sección para poder responder a sus dudas. Entonces, si yo quiero atraer abejas y abejorros, ¿qué plantas debo poner? A ellos les gustan las plantas que son como el tipo girasol, como el cosmos, como la zinnia, como el pincel, como el nopal. Entonces, son ese tipo de plantas las que más les gustan a los colibríes. Las abejas y los abejorros, como la aceitilla. Este tipo de flor que tiene como los estambres, la parte masculina, eso amarillito que se ve como congregado, entonces las abejas y los abejorros se van ahí buscando el polen y el néctar y tienen como esta forma de disco que es como una plataforma donde ellos se pueden parar.
Estas son las flores que más les gustan a las abejas y a los abejorros. En el caso de las mariposas, les gustan las flores que también tienen como dónde pararse, dónde posarse, pero algunas tienen como un tubito. Entonces, una es la lantana, que también le dicen cinco negritos. Esa también es nativa de México y se puede usar y le encanta también a las mariposas. Las campanillas o hipomeas, el algodoncillo, las pasifloras. Esta flor se llama altea, también les gusta, los girasoles. Entonces, son plantas parecidas a la de las abejas, pero tienen normalmente un tubito. Y si se dan cuenta, normalmente son colores amarillos, anaranjados, morados. ¿Y qué tipo de flores les gustan a los colibríes? Bueno, a ellos les gustan las flores que tienen una forma principalmente tubular, donde pueden introducir el pico y la lengua para tomar el néctar. Algunos ejemplos de plantas tenemos el muicle, el mirto, el toronjil morado. Pregunten por las salvias, igual esta salvia mexicana también les dicen mirto. Esto es todo un grupo muy grande de plantas, el cordoncillo, cola de gato, el camarón. Estas son plantas que les gustan también a los colibríes. A veces es bonito porque hay plantas que se comparten entre ellos. Una planta que le guste a los colibríes también le puede gustar a los abejorros. Plantas que le gustan a las mariposas también las visitan colibríes. Entonces hay como una mezcla. Hay tendencia como en las flores que les gustan, pero en general les visitan lo que tú les ofrezcas. Otro grupo de polinizadores que a veces son los que menos quiere la gente, pero son tan importantes y tan amenazados son los murciélagos. A ellos también los podemos ayudar. En este caso, las plantas que necesitan, pues requieren un poco más de espacio. Aquel que pueda y quiera ayudar a los murciélagos, le encantan los agaves, los cactus que tienen estas flores más grandes, blancas, e incluso este árbol como el cazaguate, les encantan las flores. Entonces, este es otro polinizador muy importante y que también está siendo muy afectado por la contaminación, por la destrucción de hábitat, por el cambio climático. Entonces, en la medida en que podamos ayudarlos, hay que pensar en esa posibilidad. Y si pensamos por qué son importantes los jardines, ¿no? O sea, ¿qué razón tienen? Bueno, ya como lo he mencionado anteriormente, cuando nuestra ciudad empezó a crecer y crecer y crecer, muchos de estos polinizadores ya no tenían los recursos para alimentarse, ni para reproducirse, ni para vivir, y lo que hicieron es que los empujamos hacia las orillas. Salieron de nuestro entorno, y si se ven ocasionalmente, ajá, pero es justamente por el crecimiento de nuestra ciudad. Pero también hay algo muy importante. Resulta que, así como les mencioné antes, que teníamos aves migratorias que nos visitaban, también hay insectos como la mariposa monarca. Y muchas de estas aves, durante sus rutas migratorias, cruzan por la Ciudad de México. Estas especies llevan haciendo esta migración por miles de años. Entonces, ellas saben o sabían que cuando pasaban por aquí había un bosque con flores donde podían comer y realimentarse y reabastecerse, pues, para seguir moviéndose en su viaje de migración. Pero cuando nuestra ciudad crece y crece y quitamos esas plantas, pues ellos van a viajar, pero pues ya no van a tener que comer. Entonces, es muy normal, y es tristemente que lo tenga que decir que es normal, pero es cada vez más frecuente que nos cuenten de colibríes, por ejemplo, que los encuentran prácticamente desfalleciendo de hambre en la calle, porque no tienen que comer y ellos están cruzando esperanzados en que estaba el alimento que encontraron sus generaciones antes, pero ya no está. Entonces, imagínense si nosotros expandimos esta idea entre nuestros amigos, conocidos, familiares, entre nosotros mismos. Si nosotros hacemos que nuestra ciudad se vea algo así, a grandes rasgos, una ciudad, sí, urbana, porque pues tenemos que vivir en alguna parte, pero donde pongamos muchos jardines. Estas aves, las migratorias, van a encontrar recursos para cruzar nuestras ciudades. Y los que estaban en las orillas, que sacamos a la fuerza porque no había comida, van a poder regresar a nuestro entorno y acompañarnos nuevamente en el espacio que era de ellos. Entonces, esta propuesta ha sido como la bandera de nuestro laboratorio en los últimos años y creemos que es una estrategia muy importante y muy accesible para que nosotros como ciudadanos podamos beneficiar a la comunidad. Y bueno, ahora, ¿qué podemos hacer también? Ser ciudadanos científicos. Todos tenemos el potencial de ser científicos y obtener información que ayude a la conservación. Y aquí les voy a mostrar algunas alternativas, a ver cuál, espero que alguna les llame la atención. Varias de estas herramientas son distribuidas y creadas por CONABIO, por la Comisión Nacional para el Uso y Manejo de la Biodiversidad. Una es Naturalista, ahí está la página donde ustedes pueden dar clic. También tiene una aplicación de celular, donde uno lo que hace es tomar fotos y registrar en esta página
los animales y las plantas que uno ve a su alrededor. Uno puede hacerlo con el fin simplemente de reportar qué viste tal ave, o también lo puedes hacer con el interés de saber cómo se llamará esta especie de planta. Ajá, esa es una aproximación con la que podemos usar esta herramienta. Entonces, aquí les voy a mostrar algunas capturas de pantalla de la plataforma. Entonces, por ejemplo, estos son los registros de aves para la Ciudad de México. Cada burbujita azul que se ve, una persona subió al naturalista una foto de un ave en la Ciudad de México. Entonces, esta plataforma es buenísima porque, digamos, si yo quiero saber cuáles son las especies de aves que hay en la Ciudad de México, puedo buscar ahí. Si yo tomo una foto de un pajarito y no reconozco quién es, la subo y hay un grupo de especialistas que te ayudan a identificarlo. Te da, además de la ubicación, te dice cuándo la ves, por ejemplo. Y también funciona para las plantas. Entonces, por ejemplo, aquí están filtradas las plantas para la Ciudad de México. Te muestra la foto, te da un listado de cuáles son las especies que tienen más observaciones. También te da como una foto, aquí la gráfica que tenemos, te va diciendo cuándo la planta está en flor y cuándo no. Entonces, esta información, imagínense, sería valiosísima a la hora de escoger qué plantas quiero poner en mi jardín. Entonces, ahí es una herramienta muy, muy, muy poderosa. Otras herramientas, estas dos son Merlin, que es la que está a la izquierda, y PlantNet, que es la que está a la derecha. Merlin es una herramienta que tú descargas, una aplicación que descargas en tu celular, y te ayuda a identificar las aves. Puedes hacerlo si tienes una foto o puedes hacerlo siguiendo como un tipo de clave. Si tu ave es grande, pequeña, estaba en el suelo, estaba en un árbol, el color de las plumas te va llevando como en una guía de preguntas que te va a dar como un grupo de especies que se podrían adecuar a lo que tú viste. Una vez seleccionas el ave, te da mapas, te dice dónde se distribuye, si es de las migratorias, te da cantos, te da fotos de hembras y de machos juveniles. Es una herramienta maravillosa. Merlin se llama, también la pueden descargar. Y la de PlantNet es una aplicación que igual tomas una foto de una hoja, de un fruto, de una corteza, la subes y te ayuda, dependiendo de tú le dices por el GPS dónde estás. Entonces, te ayuda para la zona qué especies de plantas están registradas para esa área. Otra página también increíble, a la gente que nos encanta las aves también es buenísima, es Aver Aves. Es una iniciativa mundial. La plataforma fuera de México se llama eBird. Aver Aves es el nombre para México. Y entonces, lo que uno hace es crear su cuenta de usuario. Y ahí lo que haces es buscar, puedes buscar la distribución, los registros de aves en todo el mundo. No solo para México, en todo el mundo. Incluso tú puedes subir tus propias observaciones. Por ejemplo, tú puedes bajar eBird, así se llama cuando la quieres buscar en la aplicación, se llama eBird, la bajas en tu celular. Y entonces tú sales a pajarear, y eso lo digo porque mucha gente nos gusta salir a caminar en un bosque, en la ciudad, a observar aves, y cada ave que vas observando la vas registrando en la aplicación. Además de que le das la aplicación te pide obviamente dónde estás y la fecha, y tú vas colocando, vi un pinzón mexicano, vi un colibrí berilo y vi un mirlo primavera. Y tú vas creando tu lista. Y esta información se guarda en una base de datos mundial. Y esta base de datos mundial permite a los científicos obtener una cantidad impresionante de información. Incluso ahorita, hace el 9 de mayo, fue el Global Big Day. Es un día donde a la gente que nos gusta ver aves, te salimos a ver aves y es como un tipo de reto, donde a ver cuál es el país que más aves, más especies registra, más observadores de aves tiene. Entonces, es toda una actividad mundial. Entonces, fue el pasado 9 de mayo y entonces tú hacías tus observaciones, las metías en eBird y resulta que México quedó en sexto lugar de especies registradas. Pero lo bonito de esta vez, este año, fue que obviamente estamos pues en cuarentena. La idea era que cada gente, pajarero, aficionado, saliera a su balcón o a su ventana y desde ahí observara las especies de su vecindario. Y es impresionante porque en México creo hubo muchos más registros de los que hay normalmente en los otros Global Big Day. Entonces, muchísima gente se vinculó y es una forma muy, muy bonita y hay muchísima gente que nos apasiona las aves, una comunidad muy interesante. Si alguna vez les ha llamado la atención, no duden en involucrarse, la verdad, es una actividad que reconforta mucho también. Entonces, a lo que iba es que esta información que registran los ciudadanos, a los científicos nos sirve enormidades, o sea, muchísimo. Aquí tengo un ejemplo. Por ejemplo, estos son los datos para el colibrí rufo.
Celasphorus rufus. Aquí lo que les voy a explicar primero es, bueno, tenemos el mapa de Norteamérica y si se dan cuenta, ahorita hay como una nube de puntos en México de colores que van del amarillo al moradito. Entonces, esto, entre más oscuro el color, quiere decir que hay más registros. Esta imagen es, tomaron toda la base de datos de IBERT y de gente que registró a Celasphorus rufus en diciembre, en enero. Y donde lo registraron pusieron un puntico. Y mientras más puntos habían, pues más color, más oscuro es el color. Entonces lo que hicieron esta gente de la Universidad de Cornell en Estados Unidos es que empezaron a ver cómo cambiaban estos puntos o los registros de la gente a lo largo del año. Y voy a poner el video y vean qué pasa con los puntos. Los puntos empiezan a moverse hacia arriba. Ahí estamos en julio. Aquí es agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Pues estamos viendo, así por justo por los registros de la gente, cómo es la ruta migratoria de Celasphorus rufus en Norteamérica, por dónde está viajando. Entonces, claro, cuando llega el verano, vemos que empieza a subir en primavera. Aquí en esta zona se está reproduciendo en Estados Unidos y Canadá. Ya empieza a hacer frío, llega el otoño y bajan hacia México y se quedan aquí en México todo el invierno. Imagínense, este colibrí pesa más o menos 3 gramos, 3.5 gramos, y hace este viaje ida y vuelta 2 veces al año. Entonces, no duden en apoyarnos a nosotros como científicos y a ustedes en involucrarse de corazón con la ciencia ciudadana. Es una herramienta muy estimulante a todo nivel, sobre todo a nivel personal. Entonces, a ver qué pasó. Listo. Entonces, ya para terminar. Entonces, el mensaje que les quiero dejar es que debemos aplicar lo aprendido en esta pandemia. De alguna forma nos fuimos forzados a encerrarnos. Empezamos a conectar con la naturaleza, no perdamos esta inercia. Tenemos que seguir para poder obtener cambios reales que ayuden a que nuestras ciudades sean más amigables con las especies no humanas que coexisten con nosotros. Y ya vimos que hay muchas formas de actuar para todos los gustos. Entonces, no duden en vincularse. Y ya solamente me queda decirles muchas gracias, obviamente pues a la universidad. Y aquí lo que tienen es la dirección de la página web de Coro, donde nos pueden contactar. Además ahí hay trípticos donde podemos descargar la información que ustedes quieran. Hay información de qué investigamos, de nosotros. Y abierto, pueden registrar sus jardines también. Entonces, pues muchísimas gracias por la atención y Rodrigo, yo paso contigo, voy a dejar de compartir pantalla y por favor, apóyanos. Hola, pues ya también invito a Coro a que abra micrófono y pantalla y bueno, en un momento, en cuanto estemos ya, nos veamos todos. Ahí ya está Coro. Podemos iniciar. Me parece que todavía no se ve Coro en la transmisión. Ahí está. Oigan, pues, muchas gracias, Claudia. Nos llegaron muchísimas preguntas y ahorita las estoy revisando. La primera, a ver quién la quiere contestar, es si hay alguna restricción de construcciones de recubrimientos de edificios reflejantes en la Ciudad de México, que responda a esta necesidad, ¿no? Que tú mencionabas, Claudia, en el principio. Pues yo no estoy segura, yo creo que no hay restricciones, pero no sé si tú sabes, Claudia, si hay alguna restricción. Legal, creo que no. Tienes tu micrófono apagado, Claudia. Perdón. Sí, no, que yo sepa, no. Sé que Conavio está tratando de concientizar a mucha gente y haciendo algunas campañas, pero por ley no es más como de corazón, ¿no? Por acá también hay una pregunta que también viene con un comentario, un poco largo, pero es interesante, se los voy a leer. Dice, buenas tardes, quiero comentarle que en un poblado cerca de Texcoco, en casa de mi madre, hizo nido un águila. Al parecer es una pareja de águilas las que andan ahí. La situación es que andan volando muy bajo, seguramente buscando alimento. Incluso han llegado a tocar las cabezas de algunas personas, lo cual causa miedo entre la gente, ya que implica un riesgo grande. Algunas personas tratando de protegerse las agreden, les lanzan piedras
y bueno, se ha dado a conocer esta situación al municipio, pero pues no ha funcionado, ¿no? Entonces, preguntan si hay alguna manera de proteger estas aves, y también sería interesante saber por qué esas aves están ahí. Pues mira, en la Ciudad de México hay muchas aves rapaces que andan volando, y muchas de estas aves rapaces provienen de escapes. La gente las compra para tenerlas como mascotas, porque pues de chiquitas se ven lindas y se ven como tiernas, como todos los bebés animales, y cuando van creciendo pues les crecen las garras, los picos, y se empiezan a hacer un poco agresivas, y entonces la gente lo que hace es que las suelta. Entonces hay muchas aves rapaces que están sueltas en la ciudad, y bueno, sí es cierto que están buscando alimento, y bueno, les voy a decir, aquí donde yo vivo hay también una pareja de gavilanes, y estos gavilanes pues han resultado muy buenos para controlar, por ejemplo, a las ratas o a las mismas ardillas, que son una plaga, y estos gavilanes hacen que las poblaciones se mantengan pues más o menos controladas. Yo creo que si a la gente le pegan, eso está muy raro, no sé si estarán haciendo vuelos muy bajos porque hay muy poca comida, pero yo creo que no hay que matarlas, ¿no? Sino hay que tratar de conservarlas, porque en el mediano plazo pueden ser benéficas para los humanos que vivimos en las ciudades. Gracias. Otra pregunta que nos llega es, ¿qué pasa con las aves que son liberadas después de haber sido siempre aves de caza? Pues eso es lo que pasa, generalmente forman parejas, muchas veces pues buscan parejas o grupos, vivir en grupos para no estar completamente solas, muchas veces forman parejas con individuos que ni siquiera son de su especie, y hay incluso parejas que anidan y son de diferentes especies, y muchas veces no tienen descendencia fértil, pero pues ellos encuentran al que encuentran. En realidad no hay una población en donde ellos pueden elegir pareja. Y bueno, yo creo que hay que cuidarlos, porque para mí son especies que pueden ayudar al equilibrio entre todas estas plagas que pueden abundar en las ciudades, como las ratas o las mismas ardillas. Aquí dos preguntas que se relacionan sobre si existe alguna alternativa casera a los alimentos de las tiendas de animales para los colibríes, por ejemplo, si pueden comer frutas, y también si es si se les puede poner una casa de madera, si tiene sentido hacer esto. Bueno, la primera, el néctar que venden en las casas de animales no se los recomiendo, y no se los recomiendo por dos cosas. Uno, solamente es azúcar pintada con colorante para que sea roja. Y esto hace que los colibríes coman colorante rojo. Y sabemos por la experiencia con el humano que el colorante rojo puede ser precursor de enfermedades como cáncer y como otras enfermedades. Entonces no les recomiendo que compren este néctar, porque les hace daño a los colibríes, pero además le hace daño a su bolsillo, porque les están vendiendo azúcar pintada de rojo, disuelta en agua o seca, nada más pintada, y se las están vendiendo a 400 veces el precio. Entonces yo lo que les digo es, se debe de poner azúcar, el azúcar de mesa es el azúcar que nosotros le debemos de poner a los bebederos, y como decía Claudia, en una proporción de 20%, o sea, una parte de azúcar por cuatro partes de agua, para que queden, pues yo siempre les digo, más o menos, tiene que quedar una solución como en la que ustedes se harían un agua de limón, siempre que no sea muy, muy concentrada. Tiene que estar azucarado, pero no demasiado dulce. Eso es lo que comen los colibríes. Y no les pueden poner frutas, los colibríes no comen frutas. Sí comen insectos, y sí comen los insectos que luego revolotean alrededor de la fruta. Entonces, bueno, si ustedes ponen fruta, pero no se van a comer la fruta, se van a comer los insectos, las mosquitas, pequeñas mosquitas que están revoloteando alrededor de la fruta. Las casitas que venden para ponerle a los colibríes, no he visto ninguno todavía que la use como nido, porque los nidos de los colibríes son unas pequeñas copas, como una tacita de café express,
hacen su nido y ahí es donde anidan. No es que usen un agujero como muchos carpinteros o como búhos, que luego sí se meten en las casitas que venden para los pájaros. Creo que muy relacionado con esto, hay otra pregunta. ¿Qué hacemos si encontramos un nido con huevos de colibrí? Nada, no los toquen, aléjense de ellos. Tu mamá, la mamá colibrí ha de estar por ahí, la cosa con los nidos en los colibríes es que parece que están abandonados porque la mamá los atiende sola. Entonces la mamá se tiene que alimentar a sí misma y alimentar a sus pollos. Entonces sí deja solo el nido por periodos largos de tiempo. Entonces, cuando vean un nido de colibrí, no se acerquen, no le hagan nada, la mamá se va a encargar. Si se encuentran un pollo de colibrí y ven dónde está su nido, regrésenlo al nido, la mamá lo va a atender, porque si se lo llevan a su casa, es más difícil crear un colibrí que criar un hijo. ¿Por qué? Porque un hijo le tienes que dar de comer más o menos como cada 3 horas. Todo el que haya sido mamá o papá sabe que esto es muy difícil al principio, cada 3 horas hay que darle de comer al niño. Y los colibríes comen cada 10 minutos máximo. Entonces son mucho más difíciles de criar que un bebé. Entonces, si quieren llevárselos a su casa, pueden hacerlo, pero siempre son historias tristes y con finales no muy felices cuando me ha tocado verlo. Otra pregunta, ¿por qué es preferible utilizar plantas nativas para los jardines? Pues hay dos razones básicas. Una, las plantas nativas, es decir, las plantas que crecen o crecían en la Ciudad de México, están acostumbradas a cómo llueve en la Ciudad de México. Entonces, nuestra inversión en tiempo y en dinero en regar las plantas, pues va a ser mínima. Y la otra es porque estamos intentando restablecer el hábitat que tenían los colibríes allí. Entonces, es mejor restablecerlo con plantas nativas que los colibríes ya conocen, que los colibríes comen. Si ustedes ponen plantas de Madagascar, pues resulta que los colibríes nunca han estado en Madagascar, son una familia de aves que solamente son americanos. Entonces, a lo mejor nunca han visto esas plantas, se les hacen muy raras y no van a comer ahí. O el néctar de esas plantas no es un néctar que sea muy rico para los colibríes. Por eso es que es mejor las plantas nativas. Okay. También, si queremos pajarear, ¿hay algún área en particular dentro de la ciudad donde podemos encontrar mayor diversidad de aves? Sí, yo les voy a decir, en el sur de la ciudad, el Jardín Botánico de la UNAM es un área donde hay muchos pájaros que observar. En el sur de la ciudad hay bastantes parques también, el Parque Ecológico de la Ciudad de México, un poquito más lejos, subiendo al Ajusco, es un lugar muy bueno. Y bueno, en el sur hay bastantes parques en donde se puede visitar para ver colibríes, el Parque Ecológico Cuicuilco, el Parque de Xochimilco, que se llama Parque Ecológico Xochimilco, también es un buen lugar para ir a ver colibríes. Y en el norte es particular la situación porque es mucho más industrial, está muy, muy lleno de industria y muy lleno de asfalto. Entonces ahí cualquier parquecito, por pequeño que sea, es muy buen parque para ver colibríes. Y ese es el caso del primer jardín que hicimos de colibríes en México, que es uno que está en la FES Iztacala, en un campus de la UNAM, que es la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, que está en el municipio de Tlanepantla, en la ciudad de Tlanepantla, en el municipio de Los Reyes, Iztacala. Ahí hay un jardín para colibríes, es chiquito, no es muy grande, pero como todo alrededor es puro cemento y pura industria, en ese jardín hay muchos colibríes y muchos pájaros en general. Creo que también conectando esta respuesta, hay una pregunta de cómo sugieres iniciar un jardín para polinizadores. Creo que en caso de si hay poca luz, ¿no? O si hay espacios pequeños. Pues miren, un jardín de polinizadores se puede hacer desde una maceta, en donde pongamos las plantas que le gustan a los colibríes. Pueden ver en la página que les puso Claudia al final algunos ejemplos. Desde una maceta que ponen ustedes en su balcón o su ventana en un edificio, hasta un jardín grande. En realidad hay que tener cuidado en qué plantas se escogen. Si ustedes no tienen muy buena luz, hay que escoger plantas que les guste vivir en estas condiciones de semisombra. Entonces, lo único que hay que hacer es buscar la planta que sea idónea y cuidar esa planta. O sea, muchas veces nos dicen, ay, es que mi jardín lo planté y se secó. Pues sí, pero ¿cuántas veces lo fuiste a regar?
¿Cuántas veces fuiste a limpiar las malezas? Ninguna, se me olvidó. Ah, bueno, pues entonces secó porque el humano que lo estaba cuidando pues no tuvo el tiempo y la fortuna de poderse dedicar a la jardinería. Si uno cuida los jardines y las terrazas y los balcones, los colibríes van a llegar. Los colibríes son muy, muy fieles a sus flores. Un colibrí no puede pasar más de 10 minutos en el día sin comer, de manera que tiene que estar todo el tiempo buscando alimento. Entonces, lo que les pongamos de alimento van a llegar. Hay muchos colibríes en la ciudad, cada vez hay más, y yo sí les digo, pongan su jardín y van a ver que van a llegar. Yo se los garantizo, si no me hablan y me dicen que fui una mentirosa. Incluso a la gente que no le gusta regar o que lo pone en un sitio menos accesible, también hay plantas que no requieren tanto riego, como algunas cactáceas, por ejemplo, tienen flores que le encantan a los colibríes o a las abejas. También las suculentas, las conchas, también tienen flores que también atraen polinizadores. Entonces, es cuestión de buscar, que pensar dónde lo voy a poner y las características que tienen de luz, de sombra y la facilidad de riego, y va a haber alternativas, de eso no hay duda. Pensando en otras aves y que ahorita estamos en temporada de calor, para poner algo para beber, para que ellas beban, ¿es recomendable añadir algo al agua? No, si van a poner agua para que las aves beban, tendría que ser agua normal, agua la que beberían ustedes. Y lo que yo les recomiendo es que si van a poner una como fuentecita o algo donde vayan a tratar de atraer a los pájaros, no la pongan honda, porque no es que los pájaros vayan a bucear, sino que tienen que poderse parar, ya sea en la orilla o caminar por algunas piedritas que le pongan ustedes a su fuente, para que puedan ahí bañarse y tomar agua. En realidad un poquito de profundidad, pero no así un metro, porque entonces los pájaros pues no van a bucear. Las abejas sin aguijón también polinizan, otra pregunta. Sí, claro. Las abejas yo creo que son los animales que polinizan más especies de plantas en el planeta, y están muy asociadas con los cultivos que tiene el hombre para producir su alimento. Son responsables de la polinización de muchas plantas cultivadas y por eso son tan importantes. Las sin aguijón y las abejas con aguijón también son polinizadoras. Vale. Bueno, ahora tengo una pregunta un poco más especializada y perdón si me equivoco con los nombres, pero bueno, es de Arturo Alcántara, que les manda saludos a las dos. Y bueno, dice que tiene bebederos, tiene lavanda, calistemos, mirtos, y han llegado las siguientes variedades: Amicilia berlina, Amicilia violiceps, Cynanthus latridot, Latirrosis. La pregunta es, ¿qué podemos poner para que nos lleguen los Celasphorus rufus? Bueno, Celasphorus rufus es una especie migratoria, y si le llega Arturito, le va a llegar en invierno. Es decir, a partir de octubre, septiembre, finales de septiembre hasta marzo. ¿Y qué plantas le gusta a Celasphorus? Las salvias, las lavandas, pero que son rojas, largas y tubulares, o las salvias moradas, pero esas son las plantas que a ellos más les gustan. Entonces, y bueno, una cosa que les gustan mucho a los Celasphorus son los bebederos, así es que si tienen la suerte de que este año vengan muchos Celasphorus, son migratorios, y lo que hemos visto a lo largo de los años es que hay años que hay más que otros años, no sabemos muy bien por qué, pero hay años que hay más que otros años, entonces, pues si ponen estas cosas, seguro les van a llegar. Pues ya tenemos las últimas dos preguntas. ¿Es conveniente dar de comer a las águilas o se debe dejar su instinto de cazadoras? Yo digo que les deben dejar su instinto de cazadoras, porque además, aunque les den de comer, las águilas no comen muerto. Es decir, si uno quiere alimentar águilas, pues tiene que soltar ratones, o soltar conejos, o soltar perros. Pero en realidad no van a comer muertos. O sea, si tú les pones un cadáver, lo que vas a traer son zopilotes que comen muerto. Las águilas no comen muerto. Entonces, pues no creo que quieran ponerle nada vivo, porque el espectáculo, pues generalmente no es algo muy,
muy bonito de ver, ¿no? Es un depredador y es de los depredadores más grandes que tenemos en la cadena alimenticia. Entonces, pues lo que es, se van a querer comer, lo van a cazar seguro. No humanos, somos muy grandes para las águilas. Generalmente cargan a su presa. No te van a llevar así cargado de la camisa, no, no hay forma. Entonces, tiene que ser cositas más chiquitas, acorde a su tamaño. Okay. Y bueno, una última pregunta es, ¿qué ha hecho el gobierno de México para evitar la venta de pájaros o especies que se quieren domesticar? En tianguis y mercados se ve muy frecuentemente. ¿Y dónde se puede reportar? Bueno, sí, hay mucha legislación, existe toda la legislación para que no se vendan los animales. Vamos a pensar, por ejemplo, en pericos, no se puede vender ni transportar ni nada con todas las especies de pericos mexicanos. Entonces, todos los pericos que ustedes vean en los mercados o en puestos de venta de aves son ilegales y se puede reportar en Profepa, desde luego. Muchas otras aves también está prohibido. Ustedes pueden ver en la norma ecológica 059 cuáles especies están prohibidas, pero también pueden ver en el CITES, en este acuerdo de comercio internacional, hay un apéndice donde todas las especies que están ahí están prohibidas. No quiero decir que con esto pues no vendan pájaros, claro que venden y venden muchos, pero todo eso es ilegal y se debería de poder reportar en Profepa, y Profepa tiene toda la herramienta legal para poder hacer los decomisos y tratar de vencer un poco este mercado. Esta pandemia a mí me parece una oportunidad para que la gente empiece a pensar que eso de tener animales enjaulados no es muy bueno. Todo lo que tenemos ahorita con el coronavirus es una unión de dos animales que normalmente nunca se unen, que son los pangolines y los murciélagos. Pero claro, al ponerlos en jaulas y estar unos arriba de otros, los fluidos de uno llegan al otro y puede haber transmisión. Y de ahí se transmitió a lo humano. Entonces, tenemos que evitar sacar a los animales de su hábitat natural. Tenemos que evitar manipularlos, porque si no lo hacemos, estas pandemias van a ser cada vez más comunes y vamos a acabar extinguiéndonos por estar haciendo cosas que no debemos. Pues muchas gracias a las dos por su tiempo, por su generosidad al compartir su saber. Yo quiero, bueno, pues invitar a la gente a que en el sitio de Casa Gallina busque el video que tenemos de la exposición que es de la cual se encargaron de la investigación. Y bueno, también no sé si ustedes tengan algo más que comentar, algo para cerrar. Creo que esto último que comentas, Coro, es muy importante, ¿no? Pensar esta situación como una oportunidad. Y pues nada, igual en ese sentido, algo que quieran decir sería interesante. Pues yo creo que debemos aprovechar esta oportunidad de estar encerrados para reflexionar, como decía Claudia, para reconectarnos con la naturaleza y para pensar que reconectarnos con la naturaleza no significa tener a los pájaros encerrados. Nosotros estamos encerrados y ahorita estamos viendo lo feo que es estar encerrado. Pues piensen que eso les pasa a todos los pobres pájaros que tenemos en una jaula por años para que cuando pasemos nos digan cosas. Yo no creo que esto sea correcto. Tenemos que pensar que no debemos de traficar con fauna, no debemos tener fauna enjaulada. Hay que dejarlos en su hábitat y hay que cuidar esos hábitats para que nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos puedan sobrevivir en este planeta. Sí, y yo sumaría nada más diciendo que cualquier acción no es pequeña, o sea, cualquier acción vale la pena intentarlo. Y en el caso de conectarnos con la naturaleza, sea observando las plantas, observando los animales, trae muchos beneficios a nivel emocional. Así como hemos estado encerrados y sé que se han disparado casos de ansiedad o de depresión, también a la hora de salir y volver a reconectarnos como sociedad con humanos, si incluimos la naturaleza, se ha probado que tiene muchísimos beneficios a nivel emocional. Entonces, es ganar por todos lados. Así que ojalá alguna de las actividades que mencionamos, si les haya llamado la atención, sin dudarlo, lo apliquen. Van a ver que se van a enganchar y les va a gustar mucho. Muchas gracias.
Y bueno, pues sin más por el momento, nos despedimos. Estén al pendiente de nuevas pláticas con más especialistas y también, por supuesto, los invitamos a visitar el sitio de Coro, que ahorita lo vamos a compartir en la página para que también pues, estén al pendiente de estos recursos y seguramente la presentación de hoy la vamos a repetir para quienes se lo hayan perdido o para que quienes quieran revisar las referencias que Claudia compartió. Vale, pues muchas gracias y cuídense mucho. Nos vemos la próxima. Gracias. Adiós. Gracias, hasta luego.